Seguimos con las sedes mundialistas y ahora ¿qué toca, Lisette? ¡San Petersburgo! Diego, platícanos de esta gran ciudad. Bueno, San Petersburgo es una ciudad, o se diría la ciudad más bella de Rusia, porque tiene muchísima historia. Ya ahorita nos cuenta Lisette lo que tienen que visitar como turistas, como familia y la vida nocturna. Pero en cuanto al fútbol, San Petersburgo es conocida por su equipo, el Zenit de San Petersburgo. Ha jugado jugadores muy importantes como Hulk, el brasileño, y muchas estrellas sudamericanas en este gran equipo. Y el estadio, que es el Zenit Arena, es un estadio que tiene capacidad de 65 mil aficionados más o menos. Wow. Estadio, como le dicen, state of the art. Oh, está muy padre, ¿eh? Okay. Así que ahí va a haber también varias selecciones jugando, incluyendo Rusia, Brasil y Argentina. Muy bien, muy bien. Y como mencionaste hace ratito, Diego, primero que nada tienen que visitar el Museo Hermitage, el segundo más grande del mundo. O también pueden visitar Winter Palace, donde vivían emperadores rusos. Pero claro, si no van con familia, como Diego, que se quiere ir a party time. No, no le digan a nadie. No vas a trabajar, por Dios. Claro, you have to go to Pavilion, que es un antro donde con una simple botella ya vas a gastar 1,000 rublos. ¿Rublos o rublos? Ay, rublos. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Más que pesos. Así es. Oye, sí, sí, ¿eh? Es un antro súper popular en el centro de la ciudad. Así que hay mucho que hacer, pero claro, es una ciudad muy histórica. Ya saben, si tienen cualquier pregunta, nos pueden escribir por Instagram y Lisette les va a contestar todo lo que tiene que ver. Lisette claro, es como una guía de viaje, sabe de todo, ¿eh? Me avisan y yo les ayudo, ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, y también para terminar, San Petersburgo, el centro histórico está catalogado como centro histórico del UNESCO, es decir, es muy bello y mucha gente dice que es la perla de Rusia. Así que si tienen tiempo, pues vayan a San Petersburgo. Está un poco lejos de Moscú, ¿eh? Como 680 y tantos kilómetros. Ok, ya. Así que si tienen tiempo, vayan. A ver si nos da tiempo, pero bueno, San Petersburgo, ahí lo tienen. ¡Ahí nos vemos!